cuánto vamos a aprender en esta entrevista. ¿Cómo estás, mi querido Xavi? Hoy entrevistamos a Luis Lugo, piano de Cuba. Sabes que es increíble escucharlo. Transmite paz este piano. Xavi Rido me manda la solicitud para estar en el vivo. Nos conectamos con España. Estamos. Hola, Xavi. Muy buenas noches, tardes, Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido. Escucha, estoy a piano. Me he escuchado sinfonías, he escuchado nocturnos, he aprendido, no sabes lo que he estudiado. Increíble. Luis me puso a estudiar. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora sí me veo. Ahí. Ahora sí. Ahora te ves. Bueno, espérate. Ahora deja de ponerme lindo entonces, porque no me escucho. Y eso no puede ser. Te escuchamos perfecto. Baja si querés un poquito el teléfono, ¿sí? Para que te podamos ver bien la cara. Ahí, bajar un cachito. No, sí, tenés unos ojazos increíbles, Luis Lugo. Dámelo por escrito. ¿Me escuchás? Para que me crean. Te lo firmo. Dale, firmadito. ¿Cómo se llama esto? A través de la FIP y todo, firmado para que después no quieran ponerme y subirme los impuestos ni nada. Para no subirte los impuestos. Sí. Mira, bueno, vos acomodá tranquilo. Acomodá. Ahí está, esa, mira. Perfecto. Claro. Lo que sucede es que yo pensé que eras de la compo y yo organicé todo de la compo, luces y todo, y ahora viste, con esto acá, no, espérate, que ponerse suave y fresco y bajita, ¿sabes? Como decimos en Cuba. Mira, ahí estás bárbaro. Vos ubicás el teléfono de manera que nosotros podamos verte, sí. Y toda la gente que se unió pueda verte. Ahí estás, ¿sí? Justito. Uy, espérate que se cayó. No, se cayó el teléfono. Se cayó. Me hace parecer el hombre sin cabeza. Es la primera vez que hago algo de un celular. Qué bueno, mirá, viste que todos los días se aprende algo nuevo. Y yo desesperada porque entre las sinfonías y los nocturnos y qué sé yo, estaba súper asustada. No, más asustada estoy yo que la gente dice, pero este cubano, ¿qué le pasa, por Dios? Bueno, ahora creo que estoy un poquito loco. Hoy, ahora sopla. Pero ya lo estamos, un minutico, así que sé yo, pues, pero... Claro, apoyalo en algo. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de que no se caiga el celular. Tranquilo, que no pasa nada. Esto pasa en los vivos, ¿sí? Eso significa estar en vivo. Porque si lo grabás, sale todo perfecto. Y las cosas perfectas no existen. Así que... Y nuestras entrevistas son naturales. Sí, nuestras, me parece fantástico. Y nosotros... Pero somos los más desestructurados y naturales posibles. Ahí estás bien. A ver. Espérame que se vira todo. Ahí está. ¿Sabes qué? Me voy a quedar así, ya está. En la mano. Bueno, mira. Haz una cosa. Ten el teléfono ahí, quédate quieto ahí, no te muevas, ¿sí? Ahí está. Vos habla nada más. ¿Eh? Quiero saludar a toda la gente que se va uniendo, Néstor Churi, Andrés, Bárbara. Bueno, si vos ves ahí a alguien conocido, a quien quieras saludar, que seguramente están vinculados a tu obra, a tu trabajo, podés hacerlo también. Pero primero déjame presentarte, porque entre las caídas del teléfono... Yo estaba escuchando recién en el piano, bueno, te presento a mi compañero Xavi Rido desde España también, que es mi coequiper en estas entrevistas.
Y estaba escuchando Alfonsina y el mar en piano, ¿no? Obviamente porque nuestro entrevistado del día de hoy es un pianista, concertista, conferencista. Mirá, no, no es po mirá, mirá lo que tenemos hoy. Compositor, director artístico y discográfico, coach vocal desde la música clásica, popular y el jazz. A ver, algo ahí. Fui tomando algo porque la biografía de Luis Lugo que me envió es para estudiarla durante 3 meses y entenderla, ¿no? Porque tenés que empezar a estudiar los músicos también al lado, entonces es bastante. Y prefiero que me lo vaya nombrando a él antes de meter la pata yo en algo o decir algo Bueno, mira, equivocado. mira, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Igual no diga mucho eso porque si no la gente va a pensar que soy Tutankamen y no me conviene. No, no. No. Por la No, pues duda, para nada. ¿viste? No soy el Pues hermano ni para de Mirtha Legrand, ni el primo de Alicia Alonso, no, 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 no. mira, Simplemente para estudié un nada. poco. Pero sí, es muy importante porque sos el primer pianista que tenemos en las entrevistas de la música. Bueno. Nosotros venimos desde hace ya, vamos a cumplir el año con las entrevistas y hemos entrevistado a varios músicos. Con diferentes, obviamente, que tocan diferentes He visto. instrumentos, algunos que no tocan instrumentos, pero nunca habíamos tenido un pianista. Y sabemos que el arte de Cubano. tocar el Y piano, cubano encima. Claro. encima cubano, que ahora voy a ir contando un poquito de eso. Sabemos que el arte de tocar el piano requiere, a ver, un trabajo para dominarlo increíble y muchos años de estudio hasta que llegás a cierto nivel, hasta que lográs tener ese don y se entrelazan, ¿sí?, esas cuestiones. Para poder llegar a tocar como toca Luis Lugo hoy. Luis Lugo es nacido en La Habana, Cuba, ¿verdad? Sí. Pero tenés una herencia musical desde tus padres. Sí, es cierto. Contanos un poco cómo viene esa herencia musical y después te voy a ir llevando por tu música, te vamos a ir llevando a tu obra, porque en realidad lo que queremos nosotros en estas entrevistas es mostrar la obra, ¿sí?, del Bueno, artista que presentamos. mi mamá fue pianista, directora de coro y acordeonista. Así que la música en mi casa estaba a tutiplén, como decimos en Cuba, ¿no? Y encima mi papá también tocaba el piano, pero mi papá no era pianista, no era profesional, simplemente le gustaba ver un piano que estaba y se sentaba a tocar, y la verdad que tocaba bastante bien, hacía octavas y todo eso, ¿no? Eso sí, las notas negras siempre, porque era como la guía, ¿no? Por donde iba tocando y le gustaba, y así esa fue toda la vivencia que teníamos. Después mi hermano también, pero bueno, mi hermano es un poquito más chiquito que yo, y mi hija también siguió los pasos de la música, así que era una casa bastante musical de ese punto de vista. Sí. Qué lindo, con sonidos, con armonías. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y Tu encima mamá me nosotros dijo, vivíamos, dime, sí. dime. No, encima No, que. vivíamos a 100 metros del conservatorio donde estudiábamos todo. Así que era todo el tiempo un tráfico de gente tremendo, de estudiantes que iban para mi casa, yo iba para el conservatorio. No tenía clase, igual íbamos para allá nada, a sentarnos y a conversar y a ver dónde estudiábamos un poquito, y si no, pues simplemente a hablar, charlar, charlar. Muy charlatanes somos nosotros los cubanos y nos gusta hacer Los eso. cubanos. Sí, mira, yo no soy cubana, pero te digo que también me gusta. ¿Sabes? No digas nada Claro, vos, no digas nada. así. No, porque vos mencionaste que tu mamá era profe, ¿no? De piano y directora de coros, pero que tu papá fue un aficionado Sí, un virtuoso del aficionado piano. total, que le gustaba tocar Total. el piano, le tocaba gustar el piano, y por supuesto, estamos hablando de música popular, canciones, Sí. boleros, cha-cha-cha, ese tipo de cosas, ¿no? De ese Sí. punto de ¿Vos vista. viste, Luis, que yo mencioné hoy de que requiere de el estudio del piano requiere de muchos años? Pero Sí. también en esto te pregunto, hay quienes dicen, no, aprendí a tocar de oído. ¿Se aprende a tocar de oído el piano? Sí, los paticos. ¿Conoces Claro. los paticos? Tore Sí. tan pam pam, tore pam pam pam, tore pam 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 pam, eso sí. A ver, Feliz el cumpleaños. piano, sí, o feliz cumpleaños, cosas así, pero nada de eso es serio. O sea, a ver,
No es que no sea serio. Claro. Eso es acorde a cuáles son las perspectivas que tú tienes. O sea, si ahora mismo, no sé, a ti misma o a un familiar tuyo grande como tal, quiere tocar el piano o algún otro instrumento, puede hacerlo. Lo que pasa es que también depende qué es lo que va a hacer la persona. No es lo mismo desde chiquito definir cuál es la profesión que tú vas a hacer, como se decide en Cuba, que no, pues, no en Cuba no te puedes hacer estos lujos, como por ejemplo, no, yo cuando tenga 40 años quiero ser pianista. No, cuando tengas 40 años no sé lo que vas a hacer, menos pianista. ¿Por qué? Porque bueno, hay todo un sistema creado a partir de edades, de cuándo tiene que entrar, de cuándo tiene que, no sé cómo explicarte. Y entonces ya el que, si no entras en la etapa que tiene que hacer eso, directamente ya está. O sea, puedes quizás ir a una casa de cultura, no sé si acá en la casa de cultura en Argentina, en Buenos Aires, se puede ir a estudiar piano, ¿verdad? Que no, sí, no tengo la menor idea. Pero bueno, puedes ir a una casa de cultura, que son centros comunales del arte, donde hacen exposiciones, cosas así bonitas, y ahí seguro que hablan clases, seguro ahí te vas, te anotas, y vas a aprender a tocar con 80 años, o sea, eso es a lo que me refiero. Pero esa persona que tiene cierta edad no va a aspirar nada más que a eso. Si acaso aprendes una canción de Shakira al piano, para cuando tenga un cumpleaños con sus familiares, tocarla. Eso no lo va a poder hacer. Y no me parece mal. Ahora, si tú como artista, si tú quieres ya profesionalizarte desde el punto de vista de un determinado parámetro musical, bueno, tienes que saber cuándo tienes que entrar a estudiarlo. Claro. O sea, en ese sentido, tus padres, en este caso, porque tú eres un niño chiquito, no tiene que saberlo un poquito. Después, si por el camino te dan una patada, como suele suceder con el conservatorio de Cuba, cuando no tiene determinado cúmulo de notas importantes, o sea, ya es medio complicado estudiar música. Si no tienes una cantidad de cúmulo de buenas notas, si no te dicen, sí, ¿sabes qué, señor? No, muchachito, no vengas más, no, estudia otra cosa, mete para el deporte, no sé, mira, te da tiempo todavía anotarte en medicina, sí. Porque encima de los 12 años tienes que empezar a unos lugares especiales. Entonces, o sea, dice, vete para allá, que ahí te va a ir bárbaro. Ya, porque si no es como que no puedes seguir ese ritmo que se quiere solicitar de esa persona. Sí, claro, porque requiere de un nivel de exigencia. Vos imaginate que vos comenzaste los estudios a temprana edad y a los 11 años estabas en la Escuela Provincial de Música de Amado Roldán de La Habana, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, no te voy a preguntar la edad que tenés, ¿sí? Yo la mía la digo siempre, no tengo problema, pero... No, la digamos nunca, no la digamos nunca. Que la gente se lo imagine. No, porque viste que en realidad uno es lo que se ve por fuera, después, bueno, por dentro. Ah, bueno, pero el que quiere profundizar hacia adentro, que se quede con la fantasía. A mí cuando me pregunta, dice, cada tiene 85. ¿Cómo? Sí, 85. No, espera, en realidad 87, estoy llegando a los 90. Entonces ya está. Claro, claro. Sí, claro, tenés razón, el que quiere que me conozca. Exactamente. Como dicen en la Argentina, la invité a un café, fue el café más caro de mi vida. Entonces, vete al Hotel Faena, a un lugar así bien caro, para que se acueste y le cueste la billetera. Ahí. Y después, y al final, no. Tenía 70 años menos, o tenía 70 años más. Así es como debe de ser. Así es como tiene que ser. Contame, ¿qué pasó cuando estabas en el quinto año elemental, del nivel elemental en esa escuela? Bueno, era lo que ahorita te estaba hablando. El sistema de Cuba es bastante complicado de estudio. En cuanto a la exigencia, ¿no? Primeramente sí. Tiene tres niveles fundamentales, que es el primer nivel, que son desde los 7 años hasta los... Porque va junto con los estudios académicos. O sea, cuando uno tiene 7 años, tiene 6 años, está entrando en la escolaridad, la primaria. Sí. No sé en la Argentina, pero bueno, en Cuba creo que eran 7 sí. años, más o menos. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Se suponía que ya a los 7 años existe un nivel de pase de nivel. ¿Qué significaba pase de nivel? Que tú tenías que ya pasabas al segundo nivel, que era el secundario. Y ahí sí. Tenías un examen importante. O sea, todos los exámenes eran dos veces al año, no sé, primer semestre por dos semestres. Y luego tenías ya que, en este caso era a los
creo que al quinto año, porque después hicieron el pase para séptimo, pero bueno, creo que al quinto año había que hacer un examen ya, el famoso examen de nivel. Era un examen psicológico, era un examen de muchas cosas, aparte de tocar el piano, y ahí era donde después de 5 o 6 años, tú tenías ya que rendir para ver si tú estabas apto o no para ser un técnico medio en música. ¿Qué significa técnico medio en música? Que estabas apto para hacer conciertos, que estabas apto para tocar con orquesta sinfónica, que eras, no sé, que podías ser maestro de cualquier escuela de nivel medio elemental. Y ahí el examen era muy riguroso, que bueno, que directamente a mucha gente le dicen, no, mira, tú tocas piano, no tocas mal, pero la verdad tienes que ser, no sé, o director de coro, o teórica, o sea, lo que en el futuro vendría siendo un musicólogo, pero bueno, y cosas así, sí. Y o sea, te cambiaban del instrumento fácil si no rendía. Estamos hablando principalmente de violín, piano, cello, y no guitarra no tanto, pero bueno, en esos tres instrumentos, que digamos que son los tres instrumentos más difíciles en cuanto a continuar una carrera como tal, muy larga, en esos tres instrumentos eran demasiado fuertes, y a veces, bueno, de ahí es como que se van nutriendo todos los demás, todas las demás. De todas maneras, sí. Si me permitís, sí, sí. De todas maneras, has sido un excelente alumno, porque el vicerrector del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú te... ¿Qué pasó? Te referías a eso. No, yo pensé que era dentro de lo que decías. No, quería saber y no, ampliar, no, pues yo también trabajo en educación, quería saber y ampliar esto que dijiste, que está bueno, porque tiene que ver con la interculturalidad que tenemos, sí, ¿sí? Los países, sí, y nosotros, sí, sí, siempre decimos que claro. Está bueno saberlo. Pero bueno, llegaste a ese quinto elemental y llegaste bárbaro, porque desde ahí después empieza, ¿sí? Desde ahí empieza, sí. Pues, vamos a profundizar más en tu carrera. Sí, no, en realidad, en realidad fue, claro, ahora ya te entiendo, pasa que esa parte a los videos. no, los videos un poco porque, bueno, hace mucho tiempo eso. No, lo que pasó fue que en esa época vino de visita el vicerrector del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, que la verdad que es el conservatorio más importante del mundo en cuanto a vencimiento de muchas dificultades, es la escuela rusa de piano, es la escuela principal de la técnica pianística. No es que no existan otras escuelas, porque aparte hay una realidad. La escuela rusa de piano hay que saberla, entender y ejecutarla desde muy niño. Y es casi, no sé cómo explicarte, medio complicado para que no haya estudiado con esa mirada. Sí. Por eso te digo, también existe Francia, existe Gran Bretaña, existe muy Viena, o sea, Estados Unidos, pero hoy por hoy prácticamente la escuela rusa ha invadido todos esos lugares importantes, pero como sigue siendo casi una exclusividad, porque si no te la enseñaron desde chiquito, es muy difícil que después puedas, o sea, puedes alguna cosita, no sé, como alguna cosita que te pueden decir, mira, baja el dedo acá, sube la mano acá, eso sí, pero la verdad es que la gran escuela rusa de piano tiene que ser estudiada desde muy niño, y por supuesto con personas muy avezadas. Entonces, el vicerrector de ese conservatorio vino, ¿no?, a Cuba en una visita técnica, no sé complicarte, una visita de amistad o de colaboración. Y entonces se hizo una audición especial con los mejores alumnos. Bueno, lo que entendía el Ministerio de Cultura de Cuba, quiénes eran los mejores alumnos. Y entonces, bueno, ahí me escogieron en piano. Y a partir de ahí él me dio una beca para estudiar, no el conservatorio, porque como te digo, es nivel superior. Conservatorio son licenciatura y cosas científicas como con cualquier universidad. Ahora, él me invitó a que yo terminara mis estudios de niño en la escuela famosa Senchat, que es la escuela central. El conservatorio, esto es algo que mucha gente no lo conoce. Como te digo, el conservatorio está fundamentado para demostrar que es el mejor del mundo. Eso que te dicen, no, el conservatorio no enseña nada. El conservatorio, a decir verdad, no te enseña nada. Es porque ellos lo que quieren mostrar, nosotros somos el mejor del mundo y queremos los estudiantes que son los mejores para demostrarle al resto del mundo que somos los mejores. Esa es la idea
idea filosófica del conservatorio, claro, esto quizás es discutible, te van a decir capaz, pero no, la verdad es que todo el mundo entra tocando el segundo concierto de Prokofiev, el tercer concierto de Rachmaninoff, no, todo lo que millones de gente ni tan siquiera pueden abrir la partitura, ahí se entra tocando con eso con 17 años de edad. Pero ¿por qué hace eso? Porque tiene paralelamente, el conservatorio se divide en tres fases. Una, primera fase, un lugar que se llama la central, que es la escuela central, donde estudia desde los 6 años, los 5 años, depende, hasta el final, donde entra el niño genio que están, no sé, tienen 7 años, toda orquesta sinfónica, obras que tú dices, por Dios, me toca retirar del piano. ¿Qué es posible que a los 7 años, 8 años, esas personas estén haciendo eso? Bueno, no sé. Ellos lo hacen porque ya lo tienen educado de esa manera. Después tiene otra escuela más de música, que es la de nivel medio, que se llama Uchilichi, que es la famosa escuela de nivel medio. O sea, ahí entras cuando tú terminas el secundario, perdón, la primaria, y ya entras con 15, no sé con qué edad, y ahí entras para entrar ahí y después continuar el conservatorio. Todos son distintos profesores, o sea, distintos maestros. No tienen nada que ver el uno con el otro, pero... la dirección central de todo ese lugar es el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Entonces ellos ahí me dieron la beca justamente para la CENCHA, que es la escuela esa de niños genios, qué sé yo, y ahí bueno, ahí a partir de ahí empezó mi vínculo con la escuela rusa de piano y con los profesores rusos de piano. Aunque en Cuba, hay que decir lo siguiente, desde el año 59 que triunfó la Revolución Cubana, triunfó la Revolución Cubana, y entonces a partir de ahí empezaron a entrar muchos profesores rusos de piano y otros instrumentos. Y entonces como que ya fueron ya captando todo el profesorado, empezó más o menos a regirse bajo la técnica rusa de piano, algunos profesores búlgaros también, en violín, etcétera, etcétera, pero bueno, todos regían más o menos sobre las técnicas rusas en aquel momento, de cómo se deben enseñar, en este caso, estos instrumentos. Y como te digo, durante este tiempo, sí, durante este tiempo, ay, te interrumpí. No, dime. No, hay problema. Durante este tiempo, de tu periodo estudiantil, fuiste muy, muy galardonado, con muchos premios. Porque en realidad lo que sucede es que... Porque estuviste en esta agrupación, la agrupación nacional, De concierto. ¿De qué era? Del Ministerio de Cultura. Yo desde los 13 años de edad pertenecí como una cuestión, digamos, extraordinaria. ¿Por qué? Porque, a ver, en Cuba es un país que se rige bajo reglas muy metodológicas, que es muy difícil romperla, es otro sistema, no tiene nada que ver con los países capitalistas. Acá en Argentina tú haces lo que te dé la gana, acá, ya está, hay un ministro, pero bueno, dirige otras cosas, cada cual tiene su librito bajo el brazo, y hay determinadas normas, normas que también son rígidas, pero más o menos. En Cuba las reglas son, tú para ser pianista tienes que tocar a partir de, terminaste el título de nivel medio o nivel superior, bueno, ahí entonces el Ministerio de Cultura te va a empezar a programar en una serie de eventos culturales, etcétera, toca con orquesta sinfónica, tener conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no estás bajo ese sistema, te quedaste fuera totalmente. Entonces, desde esa época, a mí ya la Agrupación Nacional de Conciertos, que era una agrupación para hacer conciertos, y estaba la gente de concierto y la nueva trova, o sea, Silvio, Pablo, Milanés, no sé, y toda una serie de artistas que pertenecían más o menos, que eran los que buscaban las programaciones para poder trabajar como concertista o como intérprete. Sí. Entonces, bueno, yo pertenecía a esa agrupación y por eso es que yo llegué a peinar toda Cuba, porque desde los 14 años empecé a tocar muchísimo. Imagínate tú que cuando yo llegué de Moscú a los 27 años, ya yo había tocado en 2 años, yo hacía casi 200 conciertos por año. Imagínate tú una isla de 111 mil kilómetros y 10 millones de habitantes,
no es Argentina, o sea, que tiene 22, no sé, ciudades grandes, no, no, Cuba es chiquitica, más chiquita que la provincia de San Luis, en Argentina, más o menos. Sí, es una isla. Y bueno, y yo daba alrededor de 200 conciertos por año, clásico. Pues en aquel momento yo no estudiaba música, yo no tocaba música popular. Claro, porque en este periodo del 85 al 91, más o menos, tengo registrado que realizaste un ciclo de 20 actuaciones en la Sociedad de Periodistas de Cuba también. Ah, sí. Claro, porque te explico, volviendo otra vez con esa sinergia que tiene Moscú, que eso es lo bueno que tiene el conservatorio, cuando tú eres un buen estudiante, o sea, como tal, el conservatorio te va posicionando mucho, es como que se va a poner, es una gran competencia. No es tan fácil estudiar en el conservatorio, porque ya tiene preconcebido de que todos son estrellas, todos tocan muy bien, pero después viene esa cosa de, bueno, hay muchos pianistas, todos buenos, no hay uno malo, hay uno que quizás sea un poquito mejor que el otro, pero más nada. O sea, yo empecé a tocar mucho también ahí. Y llegó un momento que esto que te digo es una lógica ya de pianista concertista. Como yo empecé a tocar el piano como concertista de los 13 años a través de la Agrupación Nacional de Conciertos de Cuba, ya a mí, por ejemplo, tú me dices, bueno, hoy vas a hacer un concierto de piano, no sé, en el Teatro Colón. Bueno, me faltaba, sí. Qué sé yo, pero a mí ya me gusta hacer dos conciertos, tres conciertos, cuatro, cinco. Es más, yo, por ejemplo, la penúltima gira, hace dos años, no. No, dos años estábamos en la pandemia. ¿Cuántos temas? Te pregunto por desconocimiento, ¿no? ¿Cuánto para armar un concierto? ¿Cuántos temas lo conforman? ¿Un concierto? Un concierto depende. Un concierto debe durar, sí. O sea, yo te hablo de música clásica. Sí, la música popular va por otros caminos, etc. Un concierto, por ejemplo, dura o debe durar una hora y media. Puede ser hasta dos horas. Wow, lo que pasa es que el público, la música de concierto, hasta dos horas puede escuchar, porque cuando le gusta el pianista o el músico es como que no se quiere levantar. Es como ustedes con el tango. Te gusta el tango y el tipo dice, bueno, yo voy a hacer 45, una o 60 minutos de música de tango. Ah, sí. Prepárate, porque cuando empiezan los bices, tú sabes, pues, es otro concierto más. Claro, porque la gente le gusta, entonces se, se queda con hambre. Claro, y es muy interesante. Claro. Tampoco llegaba a Losandro, que estaba hasta tres horas, ¿no? Y toda la gente, ¡ah! ¡Guau, guau, guau! Estaba hasta tres horas y seguía. Eso era más una exageración, pero ese debía ser público. No, por eso, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque ahora cuando quiero llegar un poquito a que vas a ser vos, ¿no? El profe, en este caso, cuando quiero hablar un poquito, ¿no? De estos temas, o de las sinfonías, o de las, o de los, no, a ver... Vos ahora me vas a ir explicando, ¿no? Hay mucha gente que no es asidua a ir a un concierto de piano, por ejemplo. Si vos me preguntás a mí si yo alguna vez fui a un concierto de piano, te tengo que decir que no. Y entonces vas a tener que ir al próximo concierto mío, el lunes, en la sala argentina del Centro Kirchner, voy a tocar. Ah, vas a estar en el Centro Cultural. Estuve hace poco en la sala argentina. Vos sabés que nunca tuve la posibilidad de estar en un concierto de piano. Y acá viene la pregunta heavy, digo yo, ¿no? Porque hay temas, ¿no? Bueno, a ver, yo puse una Alfonsina y el Mar, podría haber puesto un Libertango, ¿por qué? Porque conozco de esa música, conozco de dónde proviene. Pero cuando vos me hablas de un clásico, a ver, no sé, te hablo de Beethoven, te hablo de... desconozco, ¿por qué desconozco? Porque no soy asiduo a escuchar esa música. Y el otro día me pasó con otro artista también, no recuerdo exactamente con qué artista, y dije, guau, cuando uno habla de música, ¿no? Que primero tenés que saber, y tenés que estudiar, y tenés que, yo para hacerte... Y charlar con vos hoy, en tu pequeño breve resumen, que en breve resumen les cuento, gente, como dije anteriormente, me llevaría 3 meses poder mirar exactamente todo lo que... Y los sigue diciendo todavía, no, ya soy Tutankamen, ya para mucha gente, ya. Claro, no, es impresionante
encanta el currículum que tiene, las actuaciones que tiene en YouTube, nosotros los invitamos a que lo puedan ver, pero a veces, el que no escucha música clásica, por ejemplo, un jazz, más o menos te lo ¿sí? No entendés, claro. ¿Cómo hago para entender, por ejemplo, no sé, si yo te hablo de Jess Miller, bueno, que la está rompiendo por el mundo, o te hablo de un Beethoven, nunca me puse a escuchar todas las sinfonías de Beethoven, o todos los nocturnos de Bach, ¿entendés? Claro, te entiendo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo vos, pianista, mirá por dónde voy a ir para llegar a esta música, cómo vos, pianista, me decís a mí, Vanessa, cómo me atraparías, cómo tengo que escuchar esa música? Bueno, primeramente, hay una cosa que tiene la música clásica y la música de jazz, fundamentalmente. Sí. Aunque son dos músicas muy distintas, como tal, tienen más o menos algo en conjunto. O sea, primeramente, la intelectualidad. La mayoría de la música pop, como decía, está carente de intelectualidad. O sea, son canciones que primeramente duran 2 o 3 minutos, ya 4 inclusive. No se puede porque la radio no te lo permite, no te lo pasan, etcétera, etcétera. Y tú en 3 minutos, o sea, en realidad en 2 minutos, porque la introducción de 4 u 8 compases, más una parte intermedia, más lo que se repite, en realidad la persona lo que tiene es 1 minuto y medio. En 1 minuto y medio es muy difícil plasmar una idea. Y entonces, ¿qué pasa? Que son ideas, la mayoría son ideas muy medias baladíes, qué sé yo. Entonces, como que no va en, ¿cómo explicarte? No va en contra de lo que supuestamente la persona necesita escuchar, o cuando digo necesita, es lo que su cerebro genera. Porque tú cuando pones una radio, bueno, más o menos lo que estás escuchando es casi todo lo mismo, ¿sabes? Porque busque, no sé, determinados tipos de radio, determinados tipos de programas, bueno, los programas de tango, los programas de música, y después vienen los 40 principales. ¿Cuáles son los 40 principales? Nada, música para los oídos. O sea, ahí no estás escuchando a lo sumo un tema de YouTube, el mejor que tiene. No es que tampoco los 100 temas de YouTube son buenos. Son todos más o menos todos parecidos, de buena calidad, obviamente, qué sé yo, pero no hay nada del otro mundo para decir. Y acá van a empezar los supuestos, ¿cómo explicarte? Los supuestos sabiondos que saben de todo, qué sé yo. Y la verdad es que hay una realidad. Si tú haces una selección de toda la música popular, pop, por llamarlo, porque ya iba a unir las canciones románticas, etcétera, qué sé yo, no llegan ni a 50 las grandes obras maestras que uno dice, esto marcó un antes y un después, por ejemplo. Entonces, sí, por ejemplo, ahora yo te digo a ti, ¿quién conoce algunas obras, por ejemplo, de Steve Wonder? Todo lo que se conoce. ¿De quién? De Steve Wonder. Stevie Wonder. Claro. Claro, escúchame para decirte que te amo. Bueno, se conoce, digamos, lo más simpático, lo más bonito. Exacto. Y que creó claro, por supuesto. Y creó toda una armonía, creó toda una armonía interesante de sonidos musicales, etcétera, etcétera. Sí. Pero en realidad, la gran música de Steve Wonder no es esa, es otra. ¿Entiendes? Entonces, tú dices que justamente es la que menos escuchó, porque la gente no le nada. Es como el caso, por ejemplo, de Evangeli. La gente se quedan todas, bueno, no sé, Evangeli. Todo el mundo, la carroza del fuego, sí, música linda, nada, el otro mundo. Sin embargo, la gran música de Evangeli, nadie la ha escuchado. Sí. Yo tengo el honor y la suerte de poder tocar parte de esa música, de la gran música de Evangel, por ejemplo, Horizonte. Dura 22 minutos y la grabó una sola vez en su vida. Y la grabó con el cantante del grupo Yes. Son 22 minutos. Y le intenté encontrar en YouTube. Porque como yo no tengo los medios técnicos que tenía Evangel para poder hacer esa música, o sea, medios tecnológicos muy grandes, o sea, no es tan sencillo. Yo quería saber cómo había hecho alguien más en el mundo para escucharla. Nadie. Por lo menos, mira, lo intenté buscar, y no logré, bajo ningún concepto, encontrarla. Entonces, ahí te das
Y así una serie de músicos que uno dice, quiero escucharla, como tal. Eso por un lado. Por eso te digo, no hay que preocuparse demasiado si alguien no ha escuchado toda la música de Beethoven, toda la música de, no sé, Juan Sebastián Bach, porque eso es música que hay que tener un cierto adiestramiento auditivo. Y después tratar de entender, porque imagínate tú, estamos hablando de grandes genios. En la música popular todo el mundo es un genio. En la música popular todo el mundo es un genio. Fito Páez es un genio, Charly García es un genio. O sea, puede ser que sean genios. No son genios, son buenos compositores, con mucho talento, pero la genialidad es otra cosa. Hablando desde el punto de vista técnico-científico, y no hablemos de otros muchos compositores. Yo creo que todo el mundo tiene que ser compositor. O sea, tú dices, bueno, yo no soy pianista, yo no sabes música, pero sin embargo, tú agarras y te pones a escribir una música, bueno, también sabes escribir música. Ahora, no significa que porque tu música sea bonita o sea agradable para el oído de muchas personas, sea un genio. Sea pegadiza y pegó en el momento y fue el boom del momento. Por lo tanto, tu objetivo, por lo que interpreto de lo que estás diciendo, tu objetivo principal es la expansión intelectual de las ideas musicales. Exactamente. Ahí. Pero fíjate tú cuál es la diferencia, para que puedas entender esto que te dije. Sí. Las personas habitualmente te dicen, no, fulano es un genio. Fulano es buen compositor, es lindo compositor, es muy agradable lo que hace y buenísimo, y posiblemente la mitad del planeta Tierra lo haga. Ahora, cuando tú vas a un concierto de música clásica, ¿cuántos compositores tú escuchas que están a tu mano? Mozart, Beethoven, Beethoven. O sea, no llegas ni a 40. Y esos 40 son los grandes genios que cambiaron el destino de la humanidad. El destino. Y hicieron cosas que ni uniendo todos los compositores, no sé cómo explicarte, de todo un periodo del planeta Tierra, hicieron la mitad que hicieron ellos. Mozart se murió con 33 años y escribió más de 1500 obras. Y antes de morirse, tú sabes lo que hizo el Requiem. No tenía, o sea, lo que hacía era moribundo, escribía, y cuando Salieri, Salieri, el otro compositor mediocre que había ahí, que le tenía un poco de, no sé, de envidia, por decirlo de alguna manera, según la literatura. Lo fue a visitar, ya en el lecho de muerte, ya Mozart no podía escribir. No sé si podía ver inclusive, con 33 años. Y le dijo así a Mozart, le dice a Salieri, ¿me puedes ayudar? No sé cómo es la historia, bueno, viste, no sé, le dijo, o Salieri le dijo, ¿quiere que el que le ayude a escribir el último Requiem, la última parte del Requiem? Le dijo, sí. Imagínate, no estamos hablando ahora que tenemos computadora, que tenemos luz, estamos hablando siglos atrás. Le dijo, bueno, escribo una partitura. Le descifró todos los instrumentos de la orquesta sinfónica, todos los coros, todas las voces. Se la fue diciendo todo, pero creando a momento, de memoria. Sí. Eso yo no recuerdo en la faz de la Tierra ningún músico de música, ningún compositor de música popular que haya sido capaz de hacer eso. Bach, Juan Sebastián Bach, en una época cuando estaba en una corte, escribía cada semana una cantata. Porque era su contrato, o sea, bueno, no se llamaba contrato, era lo que, o sea, lo había contratado en la corte, así, una cantata. Imagínate tú, el tipo a mano y en pluma tenía que escribir lunes y martes, idear la música para orquesta de cámara, coro, voces. El miércoles tenerla todo lista, en limpio, para el jueves pasarlo todo en blanco, o sea, limpio, para que el viernes los músicos la ensayaran y la estrenaran el sábado. Así hizo 200 cantatas. No hay música. Pero hay una... Hubo vos que sos más historicista, ¿no? Que yo en este sentido de la música. Hubo una diferencia entre Johann Sebastian Bach y lo que fue Beethoven e incluso Frédéric Chopin. Hizo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que vos notás entre estos tres músicos?
Mira, en realidad, no sé, bueno, cada compositor, Juan Sebastián Bach, se murió en 1785, perdón, 1685, o sea, pleno Sí. periodo, ¿cómo se llama esto? Barroco. Con él finalizó Sí. el barroco. Sí. Entonces, después vino Mozart, después vino Beethoven, o sea, más o menos, un poquito más o menos. Beethoven, la diferencia era que nada, no sé cómo explicarte, no existe diferencia en esas personas, simplemente pertenecen a distintos periodos y cada cual la aportó, a ver, para que entienda, cada uno de ellos, cuando murió, se acabó el periodo. Se acabó el periodo. Ahí Sea, o está. se me entiende, se acabó, o hizo Claro. una transición hacia el otro, expuso unas Exacto. ideas muy grandes, donde ya todos los demás compositores, y él siempre recuerda, estamos hablando de una época donde no había, ni tan siquiera había acceso a las iglesias. Y la iglesia supuestamente Nada. era quien tenía el conocimiento, o sea, el conocimiento heredado. No habían escuelas, o las escuelas eran distintas. Sí, habían universidades, pero la verdad que habían universidades, pero para irte a saber cómo eran. No es el concepto actual que uno tiene acceso al conocimiento, por más que tú veas que hay muchas personas que no quieran estudiar o lo que quieran, pero bueno, hay un conocimiento global que hace que la persona, en cierto sentido, está medianamente en el sistema. En ese momento no existía, el sistema no existía para prácticamente el resto del planeta Tierra, nada más que para unos pocos, y ese conocimiento estaba en manos de la iglesia, y a la iglesia iban los que podían leer y escribir, si dices que podían. Pero te digo, en el caso de Beethoven, en el caso de Chopin, mira, fácilmente, con Juan Sebastián Bach terminó la época del contrapunto, del barroco. Sí. Y empezó Me el parece. clasicismo. Con Mozart, prácticamente él ya lo agotó. Después vino Beethoven, más o menos en esa misma época, y ya con Beethoven, que murió en el 1827, Sí. Beethoven era metió alemán, una ¿no? situación. Sí, bueno, viste, alemán, entre Alemania Sí. y ¿cómo se llama esto? Y Viena, o sea, y Austria, no se sabe Sí. quién es quién ahí. Pero bueno, más o menos en esas Claro, épocas, más o sí, menos todo no, estaba junto, no, junto y medianamente revuelto. Pero bueno, a dónde yo voy. Y Beethoven, en ese caso, hizo una cosa más que grandiosa también, o sea, tan grandiosa que uno dice, wow, es el genio, revolucionó toda la música. ¿Me revolucionó entiendes? Porque todo el él. arte de la escritura pianística, del Claro, piano. Eso es lo que exactamente. una de las diferencias, a ver, como para decirte, establecer una diferencia, si bien cada uno de ellos dejaron obras magistrales, ¿sí? Claro, Que no las volvimos a ver, que no las volvimos a ver. Y hoy vos y dijiste algo que me resonó, y te háblame, vuelvo un Malino, cachito, sí. me resonó algo que me dijiste, que no todos son buenos pianistas, como no todos somos buenos maestros, como no todos somos buenos comunicadores, como no todos tenemos el fuerte en algo. En eso Claro. soy una convencida, ¿no? Sí. Que es lo que podemos sacar. Luis Lugo, a ver, ¿qué criterio tomás como para diferenciar un buen pianista de otro? Creo que fundamentalmente hay que ver cuál es la esfera donde se desarrolla ese pianista. Eso es lo principal. Porque, por ejemplo, pianista, bueno, todos son pianistas, o sea, tanto el que toca jazz, el que toca música pop, más o menos, y el que toca música clásica, más o menos, sí, desde el punto de vista nominativo son pianistas. Ahora, como vos te repito, un pianista clásico es aquel pianista que es el pianista concertista, estoy hablando de pianista concertista, porque hay muchos que son Concertista. pianistas, pero son pianistas porque estudiaron, pero en realidad son maestros, se dedican más bien y eso. Un pianista clásico es aquella persona que tiene al año como mínimo entre 30 y 70 conciertos de piano, que se puede parar en un escenario solo sin necesidad de nadie y que domina prácticamente Sí. el 70% de toda la obra que se escribió para piano. Ya estamos hablando de todas las obras de Beethoven, todas las obras de Chopin, todas las obras de Liszt, todas las obras, y que tiene la capacidad técnica para tocarlo. Eso es lo que más Sí, o sí. menos se describe, yo describo como un pianista bueno de música clásica. Ya después, bueno, si el tipo cree que está tocando muy bien, mira, hay un pianista en la Argentina, yo por lo general casi nunca nombro a nadie porque no.
pero bueno, porque no, sí, no está vendiendo droga, así que cada cual toque como pueda tocar. Que cada que tiene la manía de tocar clásicos, Beethoven, Mozart, sí, etcétera, etcétera. Y cuando uno lo escucha directamente, se ve que nunca estudió nada que sirva, porque no, no tiene ni la menor idea de cómo se tocan esos compositores. E insiste. Pero bueno, está bien. Si hay gente que le paga encima y que cobra muy bien, me parece fantástico. O sea, que lo que me refiero es que cada persona, cada músico, sí, va haciendo una diferencia en lo que él cree que debe de hacer. ¿Me entiendes? Entonces, después están los pianistas de jazz. La mayoría de los pianistas de jazz son, desde el punto de vista pianístico, la mayoría, ojo, salvo algunas diferencias, no son buenos pianistas como intérpretes. Simplemente estudiaron piano y fueron dejando la música, perdón, la parte clásica, y fueron derivando hacia la música clásica. Los únicos pianistas, en ese sentido, que yo he visto que tocan el piano, no como pianistas clásicos, pero sí se nota la gran profundidad técnica como tal, son los cubanos. Los cubanos, sí, pianistas clásicos, perdón, de jazz, como Gonzalo Rubalcaba, porque Gonzalo Castro tuvo que estudiar 11 años. Chucho, sí, Valdés, bueno, el gran pianista, ya el legendario pianista nuestro cubano, si bien no estudió 11 años, ni 12 años, ni 15 años, estudió toda la escuela completa pianística. Y después, sí, pasó, sí, al jazz. Entonces, cuando tú lo sientes tocar a ellos, tú sientes que están tocando, es un pianista clásico que se dedicó a tocar jazz. O el tema de Keith Jarre, bueno, Keith Jarre es un fenómeno ya, porque Keith Jarre puso dentro de la música popular, perdón, dentro de jazz, toda la técnica en profundidad de la música clásica, porque él tocaba música clásica. De hecho, tocaba todos los preludios y fugas de Shostakovich, y tocaba muchísima música de bajo. O sea, los pianistas clásicos tocan eso. Sí. Los pianistas populares, sí, de jazz no pueden ni tocar cuatro notas de la música clásica, porque no es su mundo, no estudiaron la cantidad de tiempo que debían haber estudiado, y mucho más en estos países donde la gente estudia lo que quieran estudiar. Y después tocan y se, sí, van más o menos desarrollando acorde a sus posibilidades, etcétera, etcétera. Ahí tienes un ejemplo. Y no hablemos, por supuesto, de los que son de música popular, o sea, tangos, sí, no sé, sí, otro, sí, género, que ya directamente tocan, porque bueno, sí, tienen que tocar, pero es distinto. O sea, digamos que son distintas esferas, y cada uno, por ejemplo, Mariano Mores para mí es un excelente pianista. Sí, te lo iba a nombrar. Es un excelente pianista, que cuando tú le escuchas, tú dices, ¿cómo sabe ese hombre? Es una persona excepcional. Puede ser que existan otros también, pero sí, sí, te mencioné porque, bueno, yo no conozco a todos los pianistas clásicos, de tango argentina. Claro. Yo te digo lo que medianamente yo voy escuchando y te das cuenta cómo tocan, y puede ser que también existan otros, pero bueno, te puse el ejemplo de Mariano Mores. En jazz, por ejemplo, Chick Corea, también, sí, la música clásica más o menos la tocaba, estudió, porque se notó un día de un concierto con Keith Jarre, el pianista que es mágico, que también, creo que era el concierto a dos pianos de Mozart. Claro, si tú escuchabas que el trino no le salía, claro, porque no se usa un trino en el jazz. Para hacer un trino en la música, no sé, es algo que no existe. Hace moviendo los dedos, batiéndolo así como si fuera una batidora. No, un pianista de jazz, primero toca todo disparejo. Entonces, intentar hacer un trino de la época de Bach, de Beethoven o la época de Mozart, lo estás mandando, como dicen ustedes, al muele. Pero Mozart no escribió para que un pianista de jazz lo tocara. Él escribió con 27 conciertos de piano y una X cantidad de sonatas y de obras grandes para que los pianistas que estudiaran en serio lo tocaran. Entonces hay una gran diferencia. Y así, por ejemplo, como te dije, y después, bueno, están los grandes pianistas de música clásica, que bueno, que inclusive no hace falta de que sean famosos. O sea, hoy por hoy no. La fama, para lo único que te puede servir, es única, exclusivamente para denotar de que eres un gran pianista y que la gente te va a pagar muchísimo más, pero no porque realmente eres una persona que estás, no sé cómo explicarte, tocando y no te conocen. Hoy por hoy, por suerte, internet es fantástico, porque está bien. Tú cuando miras, y eso te lo uno con una cosa que tú dijiste al principio,
Yo tengo más de 1.800 videos en vivo en YouTube. Sí. Más de 1.800. De música clásica he tocado o conozco la partitura prácticamente de casi todo lo que se escribió para piano en música clásica. Te digo lo siguiente, porque mucha gente me pregunta, pero eso es una genialidad. No es que, sí, bueno, no sé, que no es que sea una genialidad. En la escuela rusa se estudia así. Y si tú tienes que hacer entre 30, 40, o 50, o 60, o 70 conciertos al año, si es que logras hacerlo, no vas a estar repitiendo una sonata de Beethoven durante 3 años. Sí, bueno, si tienes ganas, pero por ahí también tienes que tener en cuenta de que, bueno, de que para tú mantener cierta cantidad de repertorio, por eso, por ejemplo, la penúltima gira que yo hice a Chile, hice 7 conciertos y toqué 57 horas. Wow. 57 no, horas. Escúchame una cosa, mostrame las manos, tenés los dedos, como los tenés, mis manos es una mano grande. Franz Liszt, que es el compositor por excelencia, pianista húngaro, el que escribió todas las rapsodias, fue bestialidad, tocaba 14 notas en la mano. Yo toco 14 notas. O sea, a mi extensión de la mano son 14 notas. Y después me venía a decir que no soy Tutankamón. Escúchame una cosa. No conocí a Liz, que se murió en 1886. Contame una cosa. Cuando irrumpiste en la Argentina, ¿sí? Sí. ¿En qué año? Ah, no, si te digo eso, tu papá no va a salir contigo. ¿Qué me quieres sacarle? No, yo vine a la Argentina por primera vez en el día 31 de diciembre de 1900. Estaba pero muerto. 95. Bueno, mira, yo tenía 17 años en ese entonces. Ahí tenés como para tirar más o menos mi edad. Escuchame una cosa, y llegaste, irrumpiste en la Argentina. Ahora decime, ¿cómo hizo Luis Lugo para consolidar, sí, este circuito alternativo de la música, sí, de la música popular, jazz? ¿Cómo hizo Luis Lugo? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo pudiste lograr llegar a ser lo que es Luis Lugo hoy? Que después vamos a ir, porque sé que sos vocal y debes tener alumnos, y me pobre pibe. No. Mira, te explico. En el 95, cuando vine acá, yo vine invitado, gracias a una gestión de mi hermano, que es violinista, que está en la Argentina, por el, ¿cómo se llama? Proarte Musical de Córdoba. Ajá. Que es una agencia importante de música clásica y creo que también de otras cosas. Yo había siempre viajado a países de Europa. Nunca había estado en un país de habla española, salvo Cuba. Ni tan siquiera había viajado a España. Había estado en Italia, en Francia, Gran Bretaña, Suiza, Rusia, obviamente, ¿no? En fin, Viena, Austria, pero nunca había tocado en un país de habla española, salvo Cuba. Y entonces mi hermano me dice, mira, hay una posibilidad de que vengas acá. Ah, porque me había fallado una gira de regreso a Londres. Entonces me había fallado, nada, alguien me dijo iba a pagar el pasaje, no lo pagó. Y entonces mi hermano se enteró y me dijo, bueno, vete para acá, para la Argentina, que hay una gente que te conocen de música. Y bueno, y así fue como llegué. Cuando llegué a la Argentina, era por 15 días, o sea, hacer 2 conciertos, uno en Mendoza, en el Teatro Mendoza, un teatro muy lindo, muy importante que había, y el otro, no me acuerdo dónde era, creo que en el teatro, bueno, no me acuerdo, un teatro importante de Córdoba. Y 2 conferencias en 2 universidades. Después, como lo que pasó fue que es como todo, cuando viajas y no tienes tanta presión de tiempo, pides prórroga. Y me la fueron dando, y entonces, porque Cecilia Rosetto, no sé si tú la conoces, una gran actriz argentina, Cecilia Rosetto, alguien se enteró de mi presencia en Argentina. Yo no había viajado a Buenos Aires, porque los aviones en aquel momento de Cuba
llegaban a Mendoza, también llegaban a Buenos Aires, pero yo iba para San Luis y Mendoza y Córdoba. Entonces era mejor un pasaje Habana-Mendoza y me lo sacaron. Entonces me fui quedando un tiempito allá y alguien, y ella, Cecilia Roseto, se enteró de que yo estaba en Argentina. Llego a tener un concierto en Mendoza, en el teatro este que te comenté, que es el teatro más grande de Mendoza, la provincia, y uno más grande de la Argentina. Y como yo llegué, sí, el concierto era el sábado, yo llegué el viernes, y entonces ya me habían dicho que en Mendoza, entre otras cosas, había una profesora, que era profesora o la presidenta o la directora de la Escuela de Teatro de Mendoza, del Instituto Superior de Arte de La Habana, en un lugar donde yo trabajaba también, el Instituto Superior de Arte como para profesor de piano, y también como en la escuela, en el Instituto Pedagógico de La Habana también. Era profesor de ambos lugares, además de ser concertista de piano. Y entonces, bueno, me dan el teléfono de ella, no me dan el teléfono en Cuba, me dice, mira, si llama fulana de tal, ubícala. Y la llamé el viernes, y me dice, ah, no, cuando llegamos estaba una secretaria, me dice, ¿usted es el cubano? Sí, bueno, claro, la directora no está porque fin de semana, bla, 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 y se fue, bueno, está bien, hasta el lunes, ay, qué pena, qué sé. A usted lo están buscando en Buenos Aires, yo no me porté más con nadie, no le doy dinero a nadie, así que a mí nadie me conoce, mucho menos en Buenos Aires. Así que bueno, me dice, no, se llama Cecilia Roseto, ay, por Dios, no sé ni quién es, en serio, fue cuando le dije así, yo no la conozco, nunca tuve nada con ella, no la conozco, bueno, y se empieza a ir de la risa, no le debo plata a ella, y no tengo ni un hijo con ella, así que ni no, no, o sea, tuvimos que tomarlo para chiste, y dónde la consigo, o sea, ah, yo no sé, ¿cómo se enteró ella que yo existo? Bueno, no soy Brad Pitt, bueno, más o menos, y me dice, bueno, no me sabe decir. Entonces, cuando llego a San Luis, le hago el comentario a gente de San Luis. Me dice, Cecilia Roseto la conocemos. Entonces, empiezan ahí. Sí, pero una persona me dice, yo la conozco. Persona, bah, no sé, era fan de Cuba, etcétera, etcétera. Y me da y me pone el contacto con ella. La verdad que, ¿por qué te voy a engañar? Yo estuve como 4 o 5 meses en San Luis y la verdad que no tiene el teléfono de ella. Así que bueno. Y ellos le pasaron de alguna manera le pasaron el dato. Ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿ay, qué hice para Buenos Aires? Porque a mí siempre me han gustado las ciudades grandes. Las ciudades chiquitas es como que, bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en Ginebra, que fui de gira, yo tenía la posibilidad de quedarme varios meses en Suiza, en cualquier parte, y en Austria no me quedé en Viena, porque bueno, no era tan, o sea, no sé. Entonces, me fui para Londres, porque me gustaban las ciudades grandes. Entonces, bueno, desde San Luis, me vine para Buenos Aires, porque yo dije, bueno, acá donde está la verdad musical, desde el punto de vista de, bueno, están los grandes teatros, supuestamente Argentina en aquel momento tenía esa capacidad, que por lo menos entre las personas de fuera de la Argentina, sí, de que era como la puerta, el puente a Europa. Bueno, la verdad que no sé, nunca encontré ese puente, pero no importa. Pero bueno, sí. Claro, es lo que te iba a decir. ¿Está bien? Pero... Claro. Sí, efectivamente, pero bueno, no importa, era la ciudad grande por excelencia, así que no tenía sentido que me quedara en un lugar más chiquito. Y por supuesto, ya yo cuando Luis, fui ahí, dime. Sí, cuando llegué a Buenos Aires, le pregunté a un amigo mío, me dice, mira, yo no la conozco, pero sé cómo conseguir el teléfono de ella. Entonces, a partir de ahí, de Cecilia Roseto, bueno, se concertó una entrevista con ella, qué sé yo, y entonces, bueno, ahí quedé contratado para hacer una obra que se llama Bola de Nieve, el gran compositor cubano y pianista, que es un genio y que lo aman mucho en este país. Y entonces recuerdo que en aquel momento querían hacer una obra de teatro que se llamara Bola de Nieve. Imagínate tú, Bola de Nieve era pianista cubano y negro. Y yo era pianista cubano y negro. O sea que yo era Bola de Nieve. O sea, por eso fue que, claro, no había otro. Había que pintar quizás a un argentino, de pintarlo de negro y no sé, que hablara como cubano, qué sé yo. Así que por eso te digo, de ese punto de vista, alguien le dijo a ella, ellos se enteraron, y bueno, a partir de ahí el banco que la representaban a ellos para esa obra, me contrató, y ahí fue como empecé yo a meterme en el mundo. Ahí es como rompiste en Argentina, cómo llegaste y cómo empezaste con esta interacción de todas tus obras y a recorrer ya sea lo que fue el Teatro Colón y en varias oportunidades, en varios festivales,
y demás. Yo te cuento que llevamos 1 hora y 10 de entrevista. Nosotros, por lo general, en nuestras entrevistas son de 40 a 45 minutos y me quedaría hablando con vos hasta las 12 de la noche porque me encanta. Y te digo una cosa. Pero con un cubano eso no es así. Mira, hablar con un cubano. No, la primera vez que hablo como que hablamos, Sabi, con un cubano. Entonces rompe todas las reglas. Rompe todas las reglas y que sea cuando se acabe. Contame, hoy, en el presente, los proyectos de Luis Lugo, piano de Cuba. Estuve con la ilusión desde ese momento que iba a estar conectada de Cuba, porque, ¿te acordás? Después me dijiste, estoy en Buenos Aires. Claro. Yo me imaginé, yo digo, ¡guau! Estamos en Cuba. Andamos, ahora muy prontito vamos a estar por Venezuela también, estuvimos en Colombia, volvemos a México, vamos recorriendo varios países, y contame un poquito, y Brasil, no me olvido porque también muy pronto estamos en Brasil, contame hoy, el Luis Lugo de hoy, con su piano, ahí no tenés un piano, yo no sé cómo suena un piano en Instagram, porque nunca lo pusimos, Sabi, nunca hicimos sonar un piano en Instagram. Será para otra oportunidad. Será para otra oportunidad porque me encantaría poder escucharte. Imagínate si tengo la posibilidad que el concierto sea para mí en vivo, para la gente que se une. No me tengo que viajar hasta Buenos Aires. Contame el Luis Lugo, la vida de Luis Lugo de hoy. Hoy, ¿cómo está Luis Lugo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo atrapa su música? ¿Cómo llega esta música? ¿Cómo comunicas esto y cómo haces que vibren las emociones de la gente? Mira, es una lucha contra el tiempo. Es una lucha contra el tiempo porque, por ejemplo, yo me levanto todos los días muy temprano, cuando la mayoría de las personas están durmiendo. Entonces, a esa hora, bien temprano, en la madrugada, abro las compus y empiezo a revisar las más de 2000 alertas que tengo de Google. Viste que lo bueno que tiene Google es que uno puede poner una alerta, o sea, para saber qué le ocurre en el mundo entero. Ya, me refiero a alertas de música, no sé, todos los festivales de todos los países, algunos nombres importantes, así para saber. Y eso lleva mucho tiempo, porque por ejemplo, te sale, no sé, un pianista que uno no conoce, y yo rápidamente digo, bueno, a ver qué ha hecho, cuántos premios ha ganado, o si no se ganó ninguno, en fin, y sin embargo está tocando un buen teatro. Eso significa que si toca, no yo sé, puedo tocar también. Mira, no sé si estará unido o no, porque la gente, estuve viendo, entró mucha gente y salió mucha gente del vivo. Claro. John Mestre, pianista. Se ha unido también, y si hay algún pianista que se haya unido y quiera hacerle alguna pregunta, puede preguntar. Hola, Tanito querido, tributo a Marc Anthony, que muy prontito también lo vamos a tener. Mira lo que te preguntan acá, con el conocimiento de jazz que tiene, ¿qué opinión tiene sobre Jamie Cullum? ¿Cómo se pronuncia? Un artista piano. Bueno, es una persona muy joven, norteamericano, calculo que sea, o si no inglés, no sé de qué país es, pero yo lo he escuchado mucho, tiene muchas ideas muy brillantes, y la verdad que si bien él no tiene la popularidad que tiene quizás un rapero, tiene esa visión de crear muy buena música y darle un vértigo a través de ciertos caminos armónicos, ¿me entiendes? Porque tuvo una melodía, por ejemplo, una melodía, estoy hablando de los jazz o de la música popular, obviamente, ¿no? Una melodía la puedes hacer con cosas básicas, de sonidos básicos, que es lo que mucha gente le gusta escuchar, o le puedes dar un camino distinto, y ese camino distinto hace la diferencia entre eso que él hace y el resto de los demás. Y es la verdad que en ese sentido es como que lleva la bandera un poco, ¿no? De poder hacer eso mismo. Es muy bueno, un gran... no lo sigo, pero cada vez que me encuentro algo de su música, lo escucho, me agrada mucho escucharlo. Saludan desde Chile, desde Osorno, mira, desde Osorno, Chile, tenés saludos desde Chile.
lugares donde algunos estuve. Hay una gran cantante allá también, hay una gran cantante allá, muy interesante, que está de a poco abriéndose camino para nada, para imponer su arte vocal. Sí. Hay mucho artista. El objetivo de estos espacios y de estos encuentros que hacemos con la música tiene que ver con esto, siempre lo repetimos, porque a muchos músicos y muchos que se unen en nuestros vivos también, contarles esto, que nosotros brindamos la posibilidad de que el artista pueda mostrar su obra, pueda mostrarse tal cual es, conocer algo de su personalidad, de su intimidad, en cómo justamente trabaja, ¿sí?, y defiende esa obra. Ese es el objetivo de estas entrevistas que nacieron ya hace un año, y bueno, con Xavi nos unimos desde España en diciembre, y consideramos que, bueno, que es oportuno, que es un espacio. Instagram nos da esta posibilidad de poder conectarnos a cualquier hora. Nosotros tratamos de estar dos veces, tres veces por semana a lo sumo, porque bueno, tenemos nuestros trabajos y, claro, y no nos llegamos, pero sí darles la posibilidad. A muchos buscamos, muchos nos buscan, y realmente nos sentimos muy, muy agradecidos por esto. Cuando te escuché, porque te busqué, te encontré en la red, así, a la pasada, dije, qué interesante poder hablar con Luis Lugo, que ha hecho semejante obra y que viene trabajando en esto, ya que nosotros no habíamos tenido la posibilidad de escuchar. La verdad que hemos aprendido mucho, y esto de la interculturalidad a mí me fascina. A Xavi también, nos fusionamos con España y cada día aprendemos más, y cada día queremos apoyarlos más, que los conozcan, que sepan que pueden entrar a sus plataformas de YouTube, que los pueden seguir, que pueden darle like, que pueden suscribirse a los canales, que los pueden seguir por Instagram, y que también pueden aprender. Aquellos músicos, siempre decimos, nosotros entrevistamos a músicos que tienen muchísimos seguidores como músicos que recién están empezando, porque hoy uno sabe que el aprendizaje se da uno con otro, claro, solo no logramos nada. Entonces, esa es la idea de poder tenerlos y tener esta diversidad, por eso el nombre de entrevistas random, ¿no? Aleatorias de la música. Sí, es un gran trabajo que se hace con todas estas entrevistas. Y hablando seguro, para ir cerrando ustedes, ¿no? Pues yo puedo hablar como cualquier cubano durante mucho tiempo. Este año viajo a Europa, como todos los años trato de hacer mis conciertos para algunos lugares de Europa, y viajo a España, hacer unas masterclass y posiblemente algunos conciertos también. Así que bueno. ¿A qué parte de España vas, Luis? Mira, estamos hablando con Murcia, estamos hablando, vamos a ver si podemos ir a Canarias también, en fin, estamos todavía cerrando, estamos en conversaciones. Bien. Por lo menos España estamos es un lugar muy interesante para nosotros y todas esas cosas, así que vamos a ver si se puede dar. Creo que sí. Vamos. Claro que sí. Todo lo que crees, lo creas. Bueno. Si te has dado cuenta, no he abierto la boca en toda la entrevista porque o sea, me ha parecido súper interesante lo que ibas contando. ¿Sabes? Yo decía, ¿dónde mete esto en la cabeza? Sí. Date las gracias por estar aquí. Bueno, y usted, para mí es una felicidad siempre poder hablar con... Nada, me encantan las entrevistas. Por suerte me llaman bastante para entrevistas y ese tipo de cosas, y porque son entrevistas interesantes. Habitualmente, viste que en el mundo de la música, los entrevistadores, o no sé, o periodistas, o semi, pero como quieran llamarle, te empiezan a hacer preguntas, bueno, las cosas típicas. Yo les digo, mira, no soy una persona tan famosa en el mundo, no soy Luis Miguel, por ejemplo. Me encantaría, no, yo me llamo Luis Manuel Borges Lugo. Mis amigas conocidas me dicen Luisma. Yo dije, bueno, lástima que no sea Luismi. Claro.
por lo menos para la billetera de Luis me haría el cambio. Es una sola letra, pero que divide. Esto con un estadio y yo, bueno, viste, estoy tratando todavía de ver cómo termino de arreglar 7 conciertos en España. Ya lo tiene todo arreglado acá, no sé, a 20 años. Pero bueno, a lo que yo voy. Yo siempre le digo a la gente que me hace entrevistas, que por suerte son personas que manejan muy bien todo este sistema de la verborrea, buena, interesante, les digo, mira, no me pregunten cosas mundanas, porque nada en mi vida es tan interesante, no soy famoso como Luis Miguel o como Brad Pitt, etcétera, etcétera, pero quizás lo que más yo puede ser interesante en una entrevista es lo que yo, mis criterios basados siempre en la ciencia musical. Entonces, para preguntarme a mí, bueno, no sé, lo que le pueden preguntar a cualquiera, a cualquier famoso, es perder el tiempo, porque normalmente no tengo tantas vivencias como pueden tener los grandes famosos. Pero sin embargo, puedo aportar cosas que pueden ser, como mínimo, problemáticas para discutir. Para así que, bueno, por eso es que... Sí, por eso es que yo digo, a mí me generaste una problemática, te voy avisando que ya me generaste la problemática desde el momento en que empecé a leer tu biografía, ya te lo dije. Esperamos haberte hecho sentir bien, de que hayas podido contar justamente esto de la ciencia de la música y de tu obra, y bueno, contarnos también estos nuevos proyectos que tenés, que te hayas sentido cómodo. No somos expertos, como siempre decimos, con Xavi, pero no. Estamos muy atentos a las personas que entrevistamos, ¿sí? Claro, respetamos claro. Mucho el trabajo de nuestros artistas. Bueno. Bueno, gracias por invitarme y, bueno, acá estamos. Aquí estamos tratando de ponerle un granito de arena al mundo intelectual de la música, que ahí es que es lo importante. Pon un granito de arena y después el resto la vida se encargará de diseminarlo por todas partes. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras agradecerle a alguien? A ver, no, yo le agradezco la vida de respirar todos los días. Respirar todos los días, tener salud, fortaleza y abrir el camino. O sea, lo que yo le puedo decir a los artistas, fundamentalmente, que no hay que decaer. Que no hay que decaer, que eso sí, no piense de que todo está arreglado, no piense de que hay ministerios de cultura que te van a ayudar, no pienses nada, no te ayuda ni el vecino, porque cuando tú piensas que el vecino te ayuda, se compró 3 perros y va a gritar todo el tiempo los 3 perros, gritar, entonces ya no, ni te está ayudando. Que uno, sin embargo, lo que tiene que hacer es tener su obra, o sea, de alguna manera, si eres compositor, si eres pianista, que no pares de seguir estudiando. Tocar toda la obra de piano es importante, pero tampoco es única en el mundo, porque todos los rusos lo hacen, por ejemplo. Y si tú entras así, tú sabes que todos los rusos lo hacen, entonces no es un problema de que una persona, después como la toque, será otra cosa. Y si eres cantante, bueno, como yo le digo acá a los cantantes de música popular principalmente, no gasten su tiempo haciéndole versiones a, no sé, ni a los Beatles, ni a YouTube, ni a María Carey, no vale la pena, ninguno de ellos fueron genios, sí, fueron genios a su manera, pero, o sea, a lo que me refiero, bueno, si no tienes capacidad para hacer tu propia música, por lo menos tus propias versiones. Es como cantar El Día Que Me Quiera, ¿cuántas personas la cantaron en el mundo? Toneladas. ¿Por qué tú piensas que tu día me quiera va a ser distinto al otro? Hazle una versión El Día Que Me Quiera, y pon, no sé, El Día Que Me Odies. O sea, cosas de esas, de manera tal de que por lo menos, de que al menos puedas diferenciarte, aunque sea en eso. Y siempre no tener miedo. Y si tienes alguna duda, recurra y pida ayuda. Porque esa cosa de que mi librito lo tengo yo, tú no tienes ningún libro, tú estás reunido a lo sumo, lo que tienes es un diario que lo lee todo el mundo y que se compra en todas partes. Eso es lo primero que tienen que entender los músicos. Y después, porque los grandes músicos, los grandes, que serán ¿cuántos? 50 en todo el siglo XX, ponle 70, somos casi 7.000 millones de habitantes, ¿me entiendes? 7.000 millones de habitantes. Entonces, en ese sentido, es algo que tenemos que tenerle en cuenta. No tenerle miedo nunca a nada, y ir hacia adelante. En última instancia, si te equivocas, mira, Mozart tenía
siempre un lápiz y un borrador, y una goma de borrar. Y éramos. Así que lo importante es escribir todo lo que uno hace. Y si se equivocó, bueno, para la próxima será mejor. Es lo único que lo puede decir. Un aplauso, Luis. Un aplauso para gracias, vos. Gracias, gracias por haber compartido. Dijimos que íbamos a estar una casi una hora y media hablando, porque ya lo habíamos previsto, porque en los audios que nos mandábamos estábamos en contacto y no parábamos de hablar. Dijimos, nos va a llevar, esta entrevista nos va a llevar mucho tiempo, pero bueno, es digno de aprovechar el conocimiento de las personas y los mensajes, ¿sí? Estos mensajes tan amplios y tan generosos que les dedicas a todos los músicos, ¿sí? Nosotros ponemos nuestro granito de arena acá escuchándolos y tratando de difundir lo que hacen. Bueno. Ustedes, entre ustedes, pueden sumar y ampliar esta comunidad de músicos que no se tiene que terminar más. Te felicitamos, te agradecemos el hecho de que hayas estado con nosotros y arriba con esta carrera que viene de 10. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, gracias, gracias a ustedes y estamos acá. Se viene la, y ahora anuncio. Si viene la segunda parte de la entrevista, ¿te enteraste, Lito? Se viene la segunda parte de la entrevista, donde ahí ya vamos a hablar de Para Elisa, vamos a hablar de esos temas, los que más me resuenan, ¿viste? Los que más me resuenan. No, la segunda parte es con el piano, olvídate. Bueno, mirá que nosotros hacemos esto y volver con nuestros entrevistados. Así que se vendrá con el piano para poder disfrutar. Bueno. Te mandamos un beso gigante desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, y desde España, Reus. Cataluña, Reus. Cataluña, Reus. Un abrazo gigante, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en esta tarde. Dale, perfecto. Chao, chao. Gracias.